En la primera mitad de este 2017, se crearon 517.434 nuevos puestos de trabajo, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tan solo en el mes de junio, se crearon 86.233 nuevos empleos. En total, el IMSS tiene registrados 19.134.058 puestos de trabajo, el 86% permanentes y el 14% eventuales. En lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se han creado 2.839.122 nuevos empleos, principalmente en el sector agropecuario, transportes y comunicaciones, y transformación. Por estados, los de mayor incremento son Baja California Sur y Quintana Roo. En México, cerca de 30.000 docentes que están frente al grupo ejercen sin tener título profesional, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño. El funcionario señaló que parte de la reforma educativa es regularizar a los docentes. Por ello, se implementarán estrategias para lograr que los mentores se titulen. Destacó que todos los interesados que tengan 5 años de servicio podrán titularse aprobando un examen. 170.000 contribuyentes mexicanos tienen cuentas bancarias en Estados Unidos, así lo informó el Servicio de Administración Tributaria, con base en información recibida desde la entrada en vigor, en septiembre de 2015, de la Ley sobre el Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, el FACTA, que establece intercambio de información financiera entre ambos países. Con ello, el fisco puede ejercer mayor presión en la fiscalización a personas físicas y morales locales que tengan cuentas bancarias en Estados Unidos, a fin de detectar evasión en el pago de impuestos. Autoridades de salud de México recomendaron a los padres de familia de instituciones públicas y privadas estar alertas durante esta temporada de verano por cualquier brote de Coxsackie. Recomendaron en casa tomar precauciones y extremar medidas de higiene, y si hay sospecha del padecimiento, ir al médico. Esta enfermedad ocasiona meningitis, ronchas en la piel y problemas respiratorios, lo que hace que se confunda con padecimientos de las vías respiratorias. Tlaxcala, Oaxaca, Estado de México y Zacatecas son entidades donde ya se han registrado brotes de Coxsackie. Especialistas de la UNAM descartaron el nacimiento de un nuevo volcán en el municipio de Pueblo Viejo, en Michoacán, como temían pobladores. Señalaron que se trata de un fenómeno geotérmico, porque la zona está ubicada cerca de los límites de la fosa térmica de Chapala, por lo que son comunes estas manifestaciones. Los pobladores reportaron el pasado fin de semana la aparición de grietas en un campo deportivo, con la salida de vapor y un líquido parecido al magma, con temperaturas que oscilaban en los 250 grados centígrados.